Al principio, por la época de la colonización antioqueña, más o menos por los años de 1860 en adelante, esta región, pues los primeros habitantes llegaron, o la forma de transporte que ellos tenían era la mula y el buey, el caballo. Las gentes venían del suroeste antioqueño, la mayoría, y llegaban Jardín, San Antonio del Chaní, Istrató, y empezaron a colonizar esta región, un sitio denominado Tachiguí. El buey fue clave en el manejo, en la colonización, en el desarrollo de estos pueblos. Bueno, pero también hubo un personaje muy importante, que era el silletero, que inclusive en Antioquia se le hace cada año pues, el desfile del silletero en homenaje a estos señores tan importantes, que era como decir las personas que en caso de, como las ambulancias de la época, porque si había un enfermo en un sitio lejano, un señor de estos fuerte, se colocaba una silla a la espalda, una silla especial para mover los enfermos, para trasladarlos de un lugar a otro. Cuando el pueblo empieza a crecer, más o menos por allá en el año pues en 1923 más o menos, Antonio J. Valencia, que es un señor que le decían caballerito, trajo el primer carro. Ese carro ya lo habían trabajado en Santuario, ya lo habían dado para el Santuario y lo trajeron acá a la localidad. Duró un tiempo, pero pues con el tiempo, se acabó con el tiempo el carrito, y en 1924 don Florentino Gallo y don Benjamín Hoyos trajeron un carro marca Ford, porque el anterior era un Studebaker, el que trajo don Antonio en 1923. Este carro marca Ford pues lo tuvieron acá un tiempito, pero como no había mecánicos en esa época, pues el carro por el tiempito se dañó. Hay una anécdota que, como este señor don Florentino era un señor orgulloso, y en la iglesia, en los bajos donde está actualmente una farmacia, la farmacia, pues él tenía un negocito, y él colocó un aviso ahí en la pared, entonces se paraba en la puerta los domingos que la gente mirara, él decía, él muy orgulloso, se colocaba pues las manos aquí en la solapa y decía, yo y Benja compramos un auto, estaba orgulloso y a veces mostraba el carrito de la gente. Luego, con el tiempo, pues ya empezaron a balastrar la carretera de la isla a Mocatán, que así se llamaba en los años de 30 y 40, que se llamaba el municipio. En 1938 entraron las dos primeras volquetas que estaban balastrando esta carretera. Inclusive, también entró el primer carro forastero, entró el primer camión. O sea, entraron los primeros aparatos que entraron, hasta que en 1939, el 15 de enero de 1939, ya oficialmente les colocan inauguran el puente de la isla que ustedes conocen, que antes estuvo más arriba, estuvo 5 años, llamado Valdivia.
Entonces ya oficialmente empiezan a entrar los carros a este municipio. Cuando don Sebastián Gutiérrez Calle trajo el primer Carpati a Belén de Umbría en el año de 1967, nunca pensó en lo que representaría este vehículo para el progreso de nuestras veredas y que hoy en día se plasmara en la memoria colectiva de todos los habitantes de nuestro municipio. Este vehículo, desde su llegada, fue el único medio de transporte para los campesinos de la zona y reemplazó eficazmente los Willys y Chivas o buses escaleras que antes los transportaban, vehículos que no tenían la capacidad para enfrentar nuestra difícil topografía. La década del 60 o el 70, don Sebastián Gutiérrez tomó la iniciativa de fundar una cooperativa y nos llamó, hicimos unos aportes para esa cooperativa y trajimos unos Carpati y con eso comenzamos la cooperativa. De los socios fundadores de la cooperativa no quedamos sino Sigifredo Tapacán y yo actualmente. Después fue evolucionando los Carpati, ya todos los Carpati están con motores nuevos, tienen de todo menos Carpati, no es sino la fachada de Carpati, pero tienen otros motores, transmisiones y ya están reformados todos los carros. Después fuimos trayendo las busetas, microbuses, taxi, y ahora tenemos servicio también de carga, estamos afiliando camiones en la cooperativa. Pero sí, seguimos con la tradición de los Carpati, ahí lo están. Entre los ricos pueblos donde yo he visto que quedan Carpati. Claro que repuesto para Carpati ya no se consiguen, porque todos ellos tienen otros motores adaptados. Ya todos tienen otros. Aquí hay Carpati que tiene motor de una 350. Ante la carencia de infraestructura para recibir y despachar los vehículos que llegaban de recorrer las lejanas veredas, poco a poco fueron ganando un espacio en nuestro parque principal. Arribaban los campesinos, forasteros y paisanos preguntando por la hora y el destino de salida del recorrido, como es popularmente conocido. El tiempo lo convirtió en un paisaje vivo de nuestra cultura cafetera y actualmente sus vistosos colores le dan alegría a nuestro centro local. De papas y todo. Me quebró los dedos chino. Ahora sí, a los quebré, vamos a ver. No le pagan la plata. El Carpati transporta a nuestros campesinos a sus hogares y trae los frutos que brotan de nuestras verdes y fecundas montañas. Nos ha llevado a los paseos de olla, a las fincas con nuestras familias, ha trasladado a municipios cercanos a nuestros deportistas y artistas y ha sido utilizado para el transporte de enfermos y hasta para los coroteos locales, romerías y festivales. Pero no, la importancia del Carpati es esencial en el corregimiento porque es un transporte seguro. Te lleva a cualquier sitio, no importa dónde te encuentres. Además, ha sido como
la tradición de aquí en el municipio de Belén de Umbría. Para nosotros, sin este servicio, yo creo que no podríamos encontrar otra forma de sacar nuestros productos. A partir de este servicio, yo diría que el corregimiento ha crecido mucho, porque todo se transporta aquí, no solo los pasajeros, sino lo que se produce y lo que se necesita para construcción. En fin, una gama de servicios infinitos. Sería muy difícil de la noche a la mañana decir vamos a salir de los del servicio del Carpati. Vuelvo y le digo, es por lo que en ninguna parte lo deja botado. Que yo vivo fuera de esta vía, allá llega y me recoge. Estos vehículos los han estado mejorando día tras día. Aquí donde vamos es un carro que le han hecho unas mejoras al 100%. Entonces, usted lo ve por encima como un Carpati de un modelo tal, pero dentro de sí es un carro nuevo. El Carpati, además de prestar todos estos servicios, ha servido para generar empleo, tanto directos como indirectos, pues además de los conductores, podemos ver cómo sus ayudantes, conocidos popularmente como patos, acomodan y encarran mercados y otros enseres, haciendo de esto un verdadero arte. Muchos de los propietarios de estos vehículos han sido herederos de padres y abuelos, y el amor por su legado y su gratitud hacia su Carpati los ha llevado a transformarlos y adecuarlos para que presten un mayor y eficaz servicio en nuestras montañas. Quiero tener mi ranchito en medio de los palmares. La importancia del Carpati para mí es la economía y el sustento de mi familia. Por eso, por esta razón, nosotros nos numeramos por tener el carro bueno. Igual de Carpati está haciendo el nombre, porque el resto de este carro está reprotegiado de un todo por todo. Bueno, la otra es que después del sustento y todo eso, lo mantenemos bien organizado, bien pintado, de latas, de todo. Igual el carro, el Carpati para nosotros es algo muy importante, porque hace muchos años lo tenemos. Es una tradición que mi papá nos dejó. El nombre de mi papá ha sido Jesús Antonio Rodas. Somos 5 hermanos, todos 5 conducimos. Igual hay 2 que trabajan en la empresa, la cooperativa, manejan buses, nosotros 3 manejamos camperos. Yo hace 23 años conduzco un carro de estos. Igual es el empleo de nosotros y no nos ha ido mal en estos carros. Bueno, la otra es que a nosotros nos interesa es que el Carpati sea reconocido como interés cultural. Porque es como ha venido gente de afuera, como de España, Estados Unidos, esto y lo otro, y realmente son gente que nunca han visto un carro de estos y es una novedad para ellos. Igual nosotros los vuelvo y repito, lo mantenemos bien tenido, bien organizado. Sería minucioso nombrar todas las bondades que nos ha ofrecido el Carpati por años y la gratitud que le debemos. Sorprende la capacidad de maniobra de los conductores de estos vehículos, que no necesitan ofrecer espectáculo girando el vehículo en 2 llantas. Basta con transitar por carreteras y montañas de terreno agreste, cargados con mercados, surtido para las fondas, gallinas y lichigos, colgados de los pequeños espacios que quedan, y más de 40 personas que se acomodan como pueden, con tal de llegar a sus casas para seguir con esa hermosa labor de arar la tierra para producir vida y progreso. Quiero tener mi ranchito en medio de los palmares. Los
Es como una cultura de Belén, porque hace muchos, muchos años el Calpati está en el servicio a los campesinos de todas las veredas del municipio. Un servicio que es de seguro y son muy cumplidos con los horarios para las veredas, tanto para ir a la vereda como para ingresar al pueblo. Vemos también cómo en cosecha adornan las calles cargados con los granos del rubio café que nos da progreso y el sustento diario. Porque si bien Belén de Umbría es un municipio comercial por excelencia, no se nos debe olvidar que aún dependemos del café y ahora también del plátano como motores principales de nuestra economía. Y qué decir de una tradición aferrada a nuestros corazones, como es el desfile que hacen los conductores de estos vehículos el 16 de junio, en honor a la Virgen del Carmen, su patrona, quien los acompaña en sus recorridos y fervorosamente llevan escapularios atados al volante o a los pedales de los frenos. Entonces, concientizarnos de la importancia de este vehículo como parte activa de nuestra cultura y empezar por embellecerlos aún más y por defender el espacio que se han ganado en nuestro parque principal a través de los años. Hay que avanzar en un plan estratégico que nos lleve a proteger el legado que se ha ido quedando plasmado en la mente colectiva. Organizarnos para lograr que el Carpati sea declarado bien de interés cultural intangible del municipio y así se convierta en un ícono para mostrarlo al país y al mundo. Contribuir a que nuestras futuras generaciones no sigan perdiendo la memoria histórica y no olviden sus raíces. Pero vengo a pedir un favor. Sírvame algo que tomar, porque quiero emborracharme, a ver si las copas me hacen olvidar. Me dicen que es lo mejor, cuando se pierde un querer. No he venido a convencerme, y bebiendo el vino a aquella mujer. Pero es que la quiero tanto, y a veces creo aflojar. Por eso no culpa a nadie que por un desprecio tenga que llorar. Yo sé que es fuerte su copa, pero es más fuerte el dolor que siento por esa ingrata que arranca pedazos mi piel, corazón. Pero es que la quiero tanto que no la puedo olvidar. Por eso no culpo a nadie que por un desprecio tenga que llorar. ¿Cómo lo digo?